Buenos días, bienvenidos al el ciclo de conferencias sobre nuestro sistema solar que iniciamos hace una semana. Hoy vamos a continuar con la segunda conferencia sobre el sistema solar exterior y específicamente sobre los planetas jovianos y sus lunas, los planetas gaseosos y sus lunas. Habíamos visto que en nuestro sistema solar hay ocho planetas verdaderos, divididos en dos familias de planetas, los que vimos la semana pasada en la primera conferencia, que son los planetas terrestres. Y hoy vamos a centrarnos en los que se llaman los planetas gaseosos o los planetas jovianos y que en su orden de distancia al Sol son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hay una tercera familia de planetas que veremos en la tercera conferencia, que son los planetas enanos y que están representados principalmente por Plutón. Entonces vamos a centrarnos hoy en los planetas gaseosos gigantes, que también se denominan, como ya lo dije, planetas jovianos. Ese nombre de joviano viene porque el nombre de Júpiter, que se refiere también al dios Zeus de los griegos, para los romanos también le daban el nombre de Jove, y de ese nombre de Jove viene el adjetivo joviano, y por eso estos planetas tipo Júpiter se denominan jovianos. Habíamos visto también que los sistemas solares nacen en nebulosas, en grandes nubes de gas y polvo, y que los elementos que hay en esa nebulosa son principalmente hidrógeno y helio, que son los elementos más abundantes del universo, y alguna serie de compuestos, entre los que se destacan más que todo roca, formada por silicatos, metales, representados más que todo por hierro, níquel y aluminio. Y lo que se denominan los hielos, que son esencialmente metano, amoníaco y agua. Y también habíamos visto que estos compuestos tienen diferentes características frente a temperaturas, o sea, mientras que el hierro, los metales y las rocas permanecen sólidos, o sea, sus temperaturas de fusión son muy altas, o sea, que permanecen sólidos a temperaturas hasta de 1600 o 1000. Hasta 2000 grados Kelvin, los hielos, o sea, el metano, el amoníaco y el agua, son gaseosos, pero por temperaturas por debajo de 150 grados Kelvin, que son temperaturas típicas de la parte externa del sistema solar, son hielos. Mientras que el hidrógeno y el helio sí son gaseosos durante todo, independientemente del rango de temperaturas, a unas temperaturas muy bajas, siguen permaneciendo en estado gaseoso. Y veíamos que el sistema solar en formación, en la nebulosa solar, se establece un gradiente de temperaturas donde hay mucho más calor en la parte interna y menos calor en la parte externa. Y esto hace que en la parte interna se concentren más que todo el metal y la roca, que es lo que da origen a los planetas terrestres, como lo vimos la semana pasada. Y en la parte más externa, donde la nebulosa está más fría, entonces se ubican los hielos, especialmente agua, metano, amoníaco, dióxido de carbono, y más hacia afuera los gases, nitrógeno, como ya hablamos antes, hidrógeno, helio, etc. Además, dependiendo de la velocidad de escape, que tiene que ver con la característica de la molécula y con la gravedad. Bueno, la velocidad de escape tiene que ver con la temperatura y la característica de la molécula. Y entre más gravedad tenga un planeta, va a ser capaz de atrapar esos gases o no. Y es el caso de estos planetas gigantes. Entonces, como son tan grandes, tienen suficiente masa. Además, están en la parte externa del sistema solar y en esa zona, como podemos ver en esta gráfica, el hidrógeno y el helio se mueven a velocidades más bajas y pueden ser atrapadas por estos planetas, de manera que estos cuatro planetas gigantes tienen en su composición una gran cantidad de hidrógeno y helio, contrario a los planetas terrestres que veíamos que no podían atrapar estos gases. Entonces, los planetas tipo Júpiter se forman en la parte más externa del sistema solar, donde ocurren estas características que ya hablamos, y realmente se forman igual que para los planetas terrestres, planetesimales por acreción. Esos planetesimales están formados por roca y hielo para el caso de los planetas gigantes, pero llega un momento en que esos planetesimales adquieren suficiente tamaño, que puede ser incluso el tamaño de los planetas terrestres,
que le permiten tener gravedad suficiente para atrapar gas. Como hablamos, el gas se mueve en esta región del sistema solar a velocidades menores y es capaz de hacer acreción sobre los núcleos de roca y de hielo que se han formado, creando así planetas gaseosos en esta zona exterior del sistema solar. Ahora, más que todo basado en que algunos de los sistemas extrasolares que conocemos, los planetas gaseosos migran, se han postulado modelos de migración planetaria, o sea, modelos que muestran que los planetas gaseosos gigantes pudieron haberse formado en otro sitio diferente al que están ahora. Uno de estos modelos es el modelo de Niza, que muestra o que postula, que es simplemente un modelo, pero coincide con alguna serie de características del sistema solar, de que estos planetas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se formaron mucho más hacia adentro, hacia el interior del sistema solar de lo que están hoy en día, y que en algún momento Júpiter y Saturno entraron en resonancia gravitacional y eso empezó a hacer que a desestabilizar de alguna forma las órbitas de Urano y Neptuno. De hecho, en esta gráfica ustedes pueden ver que la órbita de Neptuno, que es azul, inicialmente está interior a la de Urano y luego Neptuno migra hacia una zona más exterior de la de Urano y finalmente todos los planetas migran terminando en sus posiciones actuales, mucho más alejados del punto donde se postula que originalmente se formaron. Esto además hace que el disco protoplanetario que estaba por fuera de esa zona de formación sea expulsado hacia zonas más exteriores del sistema solar y este modelo ayudaría a explicar, por ejemplo, la formación del cinturón de Kuiper, que lo veremos en la siguiente conferencia, incluso de la nube de Oort, etc. Existe también otro modelo que se llama el de la hipótesis del gran viraje, que también postula que Júpiter y Saturno se deformaron más adentro de la zona donde están actualmente y en lugar de migrar hacia afuera, empezaron migrando hacia adentro del sistema solar. Incluso el modelo predice que Júpiter pudo haberse formado a 1,5 unidades astronómicas. Eso, por supuesto, desestabiliza todo el material que había hacia adentro, los cinturones de asteroides y los cuerpos que estaban formándose para convertirse en planetas terrestres. Llega un momento en que Júpiter y Saturno entran acá en la segunda gráfica en una resonancia gravitacional que invierte la migración. O sea, a partir de ese momento empiezan a migrar hacia afuera hasta terminar los cuatro planetas, porque también un poco detrás venían Urano y Neptuno, se devuelven, digamos, se van migrando hacia la parte exterior del sistema solar hasta terminar en sus posiciones actuales. Se llama la hipótesis del gran viraje porque es algo así como cuando un velero el viento lo hace cambiar de dirección, o sea, la interacción esa gravitacional entre Júpiter y Saturno invierte la migración y los planetas que inicialmente migraban hacia el interior empiezan a migrar hacia el exterior. Y todo el sistema solar interior, todos los planetas terrestres dentro de esta teoría, sufren como una segunda formación, o sea, realmente después de que cesa todo este caos gravitacional ocasionado por la cercanía de los planetas gigantes, ellos se reorganizan y terminan formando los planetas terrestres y el cinturón de asteroides. Esto también explica de alguna forma el bombardeo pesado, el que hablamos en la conferencia anterior, explica también la formación, algunas posiciones del cinturón de asteroides, etcétera. Digamos, ¿tiene algún soporte de evidencia dentro de lo que conocemos hoy en día del sistema solar? Pero son simplemente teorías que muestran que, como les digo, más que todo fueron planteadas para explicar la migración de los planetas tipo Júpiter en los sistemas solares extrasolares, pero que son aplicables también a nuestro propio sistema solar. Bien, ya mirando características de estos planetas gaseosos, todos ellos son muy grandes. Vamos a volver a tomar la Tierra como uno y miremos que
Júpiter es unas 11 veces el diámetro de la Tierra, Saturno 9, y Urano y Neptuno son un poco más pequeños, solo 4. Y en masa, pues también son unos gigantes, 318 veces Júpiter es la masa de la Tierra, Saturno 95 y Urano y Neptuno están en el orden de 15 a 17 veces. Y las densidades es muy importante. Habíamos visto en la conferencia anterior que los planetas terrestres son pesados, tienen densidades altas, mientras que estos planetas gaseosos tienen densidades bajas, alrededor de 1. Incluso Saturno está por debajo de 1, 0,68, o sea, tiene menor densidad que el agua. Y los demás están en 1,33, 1,12, 1,7. Estos planetas habíamos visto que están en la parte más externa del sistema solar, o sea, Júpiter se ubica a 5,2 unidades astronómicas. Recordemos que todo el sistema solar interior estaba solo a 1,5, o sea, está mucho más afuera. Saturno a 9,5, Urano a 19 y Neptuno a 30 unidades astronómicas. Están en una zona mucho más alejada que los planetas interiores. Bien, vamos entonces a revisar estos planetas. Que como les dije, son planetas gigantes y gaseosos. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de gaseosos, quiere decir que están todos ellos hechos de gas, de fluido. Incluso algunos dicen que debían llamarse planetas gigantes fluidos. Y eso implica que realmente no tienen una superficie. O sea, que si uno entrara en el planeta no encontraría un sitio donde posarse, aunque en el puro centro se postula que hay un núcleo sobre el cual se formaron, un núcleo sólido, pero realmente son planetas que están compuestos solamente de gas. Bien, Júpiter y Saturno constituyen como una primera pareja de estos planetas y serían los realmente gigantes gaseosos, aunque cuando ya, como ya lo dije, algunos creen que sería más adecuado llamarlos gigantes fluidos, ya dado que dentro de ellos los gases están a temperaturas y presiones tan altas que realmente pueden formar más un fluido que un gas. Júpiter, pues como ya lo vimos, es un gigante y vamos a ver acá, digamos, comparado con el Sol, pues por supuesto que es pequeño, pero y luego, pero incluso uno podría mirar el diámetro del Sol y realmente caben unos 10 Júpiter en el diámetro solar, pero ya si uno lo compara con la Tierra, la Tierra es más o menos del tamaño de la mancha roja y son como 14 Tierras las que cabrían en el diámetro de Júpiter. Bueno, y la otra comparación ya es de la Tierra con la Luna, que no nos importa ahora. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha visto a Júpiter por un telescopio. Si no lo ha hecho, es bien interesante que lo vea. Y aunque no se ve tan espectacular como en esta foto, sí son evidentes las bandas en las nubes de Júpiter. Esas bandas en las nubes de Júpiter son realmente vientos que van unos en el sentido este-oeste y otros en el sentido contrario, donde se encuentran generalmente forman remolinos, tormentas. Aquí podemos ver esos vientos que corren en direcciones contrarias y podemos ver ese bandeado debido a estos vientos. Esta es una animación de algunas fotos de las naves que han viajado, donde se puede ver mucho más esta característica. Ahora, ese color en la parte superior de las nubes de Júpiter es debido a diferentes compuestos que uno va encontrando a medida que va entrando en el planeta. La sonda de la nave Galileo entró en el planeta y gran parte de lo que sabemos lo sabemos por esos estudios que hizo la sonda al entrar en el planeta y por algunos modelos. Entonces se sabe que hay las nubes superiores son de amoníaco, hay nubes de sulfuro de amonio y hay en el fondo nubes de agua, igual que de alguna forma similares a las nubes terrestres. Aquí podemos verlo nuevamente. Ah, bueno, y esas nubes también tienen diferentes colores y todo eso hace todo el colorido de la atmósfera de Júpiter. Hay también nubes de cristales de amoníaco, de cristales de sulfato, de sulfuro de amonio y de agua también. Y ya en el puro fondo, vamos a verlo ahora, entonces hay el interior que es bastante diferente. Una de las principales características de la atmósfera de Júpiter es la gran mancha roja. La gran mancha roja es una
tormenta, digamos, como solitaria, que ha estado allí desde hace más de 300 años. O sea, es una, para nuestros periodos de medida de tiempo, pues es una tormenta de muy larga duración. Ha disminuido en ciertas épocas, ha aumentado en otras, pero ha permanecido allí todo el tiempo. Es una zona alta en la atmósfera de Júpiter, de manera que el material sube por el centro y cae por la parte exterior hacia la atmósfera más baja alrededor de la mancha roja. Hay también algunas fotos espectaculares que ha enviado la nave Juno, que actualmente está estudiando el planeta, de las zonas polares del planeta, donde lo que vemos acá es esas zonas azules. Parece ser simplemente atmósfera más interior, o sea, parece que en los polos no se forman tanto las capas de nubes más externas, y entonces es posible ver hacia el interior de Júpiter, y eso muestra este contraste en esta parte de polar. Ahora, ya mucho más abajo podemos mirar qué tiene el interior de Júpiter. O sea, realmente en la parte más externa, pues hay esta atmósfera que vimos. Luego hay una capa de hidrógeno. Recuerden que está prácticamente formado casi todo por hidrógeno y helio. Una zona de hidrógeno molecular, hidrógeno, moléculas de hidrógeno. Pero luego, por debajo de una zona de transición, esta zona que está en color fucsia es hidrógeno metálico. O sea, ese hidrógeno metálico implica hidrógeno que está a presiones muy altas. Aquí podemos decir que la presión es de millones de bares y la temperatura también muy alta, de miles de grados Kelvin. Entonces, a esas presiones y temperaturas, el hidrógeno se vuelve un plasma. O sea, la molécula de hidrógeno y el átomo de hidrógeno se vuelven protones y electrones, y realmente ese hidrógeno metálico, se llama metálico porque es un buen conductor de la electricidad, es un plasma en el interior de Júpiter. Y en el puro centro, pues se postula que hay un centro rocoso sobre el cual se formó el planeta. Ahora, los estudios de la nave Juno, que querían mirar si realmente había un núcleo rocoso, encontró que sí lo hay, digamos, apoyando la teoría de que el planeta se formó sobre un núcleo rocoso por acreción de gas, pero realmente lo que han encontrado es que no es tan, como vimos en la diapositiva anterior, no es una cosa aquí tan limitada, sino que es un núcleo difuso. O sea, es un núcleo que aquí está el hidrógeno metálico, acá en la parte que se ve en azul oscuro, en el centro está el núcleo de roca densa, pero hay una zona en la cual hay como una mezcla, como una parte difusa en la cual hay una zona donde puede haber una mezcla de ambas cosas. Eso ha hecho que eso no se entiende todavía muy bien. A qué se puede deber, pero eso ha hecho que cambien algunas teorías sobre el interior mismo de un planeta como Júpiter. Ahora, ese hidrógeno metálico que hablamos que hay en el interior, entre el centro rocoso y la parte externa, que es conductor de la electricidad, y el giro rápido del planeta, porque este es un planeta que gira en 11 horas, hace que se creen campos magnéticos. Y Júpiter posee, debido a ello, un muy fuerte campo magnético. Es importante que este es un campo magnético que deriva, diferente a lo que hablamos la semana pasada de los planetas terrestres, no de un núcleo de metal líquido, sino un núcleo de un plasma que está en movimiento. Y aquí podemos ver efectos del campo gravit del campo, perdón, magnético de Júpiter, que crea auroras en los polos del planeta y que crea un campo magnético que incluso envuelve algunos de los satélites del planeta. Júpiter posee un muy delgado anillo que no es visible desde la Tierra. Realmente lo reveló la nave viajero cuando pasó por el planeta. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, tiene un halo más cerca al planeta. Varias de las lunas están, digamos, metidas en el anillo Metis, Adrastea y Amaltea, y tiene unos anillos que son como anillos, se llaman como anillos de telaraña, son muy delgados
y muy oscuros. Por esas características no es posible ver el anillo desde la Tierra. Saturno, que sí, pues es el señor de los anillos y algo así como la joya del sistema solar, hablando de ver algo por el telescopio Júpiter, Saturno, perdón, es también de los cuerpos más bellos de ver. Debido a sus anillos, también presenta una serie de bandeo en las nubes, pero no es tan evidente como el de Júpiter. Aunque acá, perdón, me devuelvo, aquí podemos ver que sí existen tormentas de las mismas características o similares a las que ocurren en Júpiter en la atmósfera superior de Saturno. El hecho de que no podamos ver tan bien la atmósfera de Saturno como la de Júpiter no es porque no haya realmente fenómenos atmosféricos en Saturno, sino porque hay una capa de niebla que es mucho más ancha en Saturno que en Júpiter y que impide ver la atmósfera que está, la atmósfera y los fenómenos meteorológicos que están por debajo. Sin embargo, aquí tenemos otra foto de una tormenta en el planeta Saturno. Y otra cosa que es bien, bien interesante y que fue descubierta por la nave Cassini o estudiada por la nave Cassini, es esta formación hexagonal que ocurre en la parte sur, sobre el polo sur de Saturno y que es simplemente debida a los movimientos, digamos, que confluyen allí por los vientos de Saturno y que forman este tipo de formación hexagonal en el planeta. Pero sin lugar a dudas, la característica más importante de Saturno son sus anillos, es el planeta que tiene los anillos más brillantes del sistema solar. Los anillos son muy delgados, pero son muy extensos. Es un conjunto de siete anillos que están formados por especie, digamos, aquí lo podemos ver, es como especie de lunetas. Es una zona en la cual hay como fragmentos que no alcanzaron a formar lunas, algo similar a lo que hablábamos del cinturón de asteroides. Esas lunetas están formadas más que todo por hielo de agua y al reflejar la luz del sol, el hielo de agua refleja muy bien la luz del sol. Si uno lo ve desde lejos, pues ve, volvamos, entonces ve el anillo tan, los anillos tan brillantes como se pueden ver desde la Tierra. Hay divisiones entre los anillos, especialmente las más importantes son la división de Cassini, que la vemos acá oscura entre los anillos A y B. Y en el extremo de esta foto acá, la división de Encke, que está en la parte aquí más externa del anillo B. Como les digo, es un sistema de siete anillos. El anillo D y C son interiores al anillo A y B. Hay un anillo muy delgado, que es el anillo F. El anillo y los anillos G y sobre todo el anillo E es una zona muy difusa que está mucho más hacia el exterior del planeta y que alcanza a estar, digamos, a estar en las mismas órbitas de lunas como Celado, como Mimas, etc. Es importante porque hay lunas que están dentro de los anillos y parece que hay un juego gravitacional entre algunas de esas lunas y los anillos. Entonces, por ejemplo, aquí están Pan, Atlas, Prometeo, Pandora, etc. Una de las principales, bueno, aquí podemos ver de nuevo las lunas, que son lunas muy pequeñas, pero que están correlacionadas gravitacionalmente con los anillos, y eso es muy importante. Y hay dos estas que podemos ver aquí, Epimeteo y Pandora, que están alrededor del anillo F. El fenómeno que ocurre es que está una por fuera del anillo y otra por dentro del anillo, perdón, era Prometeo y Pandora, y de alguna forma mantienen al anillo F en posición, o sea, una órbita por fuera, una órbita por dentro, y mantiene el anillo allí. Por hacer ese fenómeno se denominan lunas pastoras,
porque es como que de alguna forma pastorearan el anillo, o sea, lo mantuvieran en esa posición. El interior de Saturno es muy similar, pues es un planeta más pequeño, pero es muy similar al interior de Júpiter, simplemente que las zonas de hidrógeno molecular, hidrógeno metálico, son pues más pequeñas que las de Júpiter. Bien, vamos a ver entonces ahora los otros dos pares de planetas, que son Urano y Neptuno, que son, como ya lo vimos, más pequeños y que en realidad se considera que se deberían llamar gigantes. Ya no gigantes gaseosos, sino gigantes helados, porque aunque tienen gran cantidad de hidrógeno y helio, también tienen una gran cantidad de hielos, especialmente metano. De hecho, el color azul o verde azulado, azul verdoso en estos planetas es debido a que en la parte exterior, en la capa, en la atmósfera superior de Urano, hay metano, y ese metano, al absorber la luz del sol, emite en el azul, en el verde, y por eso estos planetas tienen este color característico. El interior de Urano y Neptuno sí ya es diferente, como son planetas más pequeños, tienen la capa exterior de hidrógeno, bueno, por debajo de la atmósfera esa de metano, tienen la capa interior de hidrógeno molecular, pero ya no tienen hidrógeno metálico. Aquí donde los planetas como Júpiter y Saturno tenían hidrógeno metálico, tienen es un manto de hielo, algo así como hielo líquido, es una mezcla de metano, amoníaco y agua en forma de, en su estado, como les dije antes, en su estado crítico, en el cual pues ni es un líquido ni es un gas, es un líquido a muy alta presión. Y en el centro, y bueno, ese manto de esos hielos a alta presión, también es un muy buen conductor de la electricidad. Vamos a ver que los campos magnéticos de estos planetas derivan de esa capa de hielo en estado crítico. Y en el centro, pues está el núcleo o rocoso sobre el cual se originó el planeta. Como les dije, estos planetas tienen campos magnéticos también, son unos campos magnéticos atípicos, porque por ejemplo en el caso de Urano está inclinado 60 grados, pero además está corrido del centro, digamos, del planeta mismo. Y algo similar ocurre en el caso de Neptuno, está inclinado respecto al eje de giro 46 grados y además está desplazado más hacia un extremo del planeta que hacia el otro. Puede que todas las características son debidas a que, como ya lo dije, el origen de estos campos magnéticos es diferente a lo que habíamos visto antes. Y este es un resumen del interior de estos planetas. O sea, mientras que los planetas como Júpiter y Saturno tienen interiores de hidrógeno metálico que crean un plasma que origina los campos magnéticos, en el caso de Urano y Neptuno, tienen una capa exterior de hidrógeno, helio y metano en la parte, digamos, más externa de lo que podemos ver, que es más que todo metano, o el núcleo, que sí es igual, es simplemente un núcleo de roca y hielo, pero un manto que está formado por hielos de metano, amoníaco y agua, que son los responsables de crear los campos magnéticos en estos planetas, en estos gigantes helados. La mayoría de los planetas giran perpendiculares al plano de la eclíptica, al plano que vimos en la conferencia pasada, que todo está en un mismo plano y prácticamente el eje de giro, como en el caso de Júpiter, solo se aleja 3 grados de ese plano. En el caso de la Tierra, se aleja 23 grados y debido a ello tenemos estaciones. Pero Urano es un caso excepcional porque está inclinado 98 grados respecto al plano de su órbita. Entonces, eso implica que está de lado. Parece que eso se puede explicar por el choque que pudo tener en sus inicios con un cuerpo que más o menos del tamaño de la Tierra al chocar lo inclinó.
Pero eso tiene consecuencias interesantes. Por ejemplo, pues que si viéramos a Urano en su órbita, está de lado, o sea, va girando como una rueda realmente, mostrando, es el único planeta que en ciertos momentos muestra, es decir, expone más su polo que su ecuador a la luz del Sol. Y eso también, eso pues es interesante. Sobre todo porque se creía que el hecho de que tuviera en algunos momentos más radiación en el polo que en el ecuador haría distinto su régimen de vientos. Realmente la otra cosa es que casi no se pueden observar características de bandas o nubes o tormentas como lo veíamos en el caso de Júpiter y Saturno en Urano. A medida que se fue estudiando con la nave viajero y con, pues de hecho la foto anterior ya, esta es una, perdón, me devuelvo, esta es una foto en falso color, donde se muestra que aquí el eje de giro está aquí el del planeta y que sí hay algunas características de vientos. Es interesante porque esos vientos, contrario a lo que se pensaba, que por el hecho de que el planeta pudiera tener más radiación en el polo que en el ecuador, fueran diferentes, no, los vientos siguen el sentido de giro del planeta, mostrando que es más fuerte la fuerza de Coriolis, que es la fuerza por la cual los vientos y las, bueno, en el caso de la Tierra también las corrientes marinas, siguen el giro del planeta que por las diferencias de temperatura polo-ecuador. Estas son fotos de del telescopio espacial donde también se ven características de algunas nubes, de algunas fenómenos atmosféricos en la atmósfera superior de Urano. Y acá, bueno, ya vamos entrando en que también este planeta tiene anillos, ya son mucho más evidentes en esta foto, ya resaltada en falsos colores, los vientos, digamos, las bandas de vientos en la atmósfera superior de Urano. Como ya, bueno, esto ya lo vimos, simplemente las capas y la parte superior, que es donde ocurren los fenómenos atmosféricos, que esa capa exterior está más que todo formada por metano. Y por eso también el color de este planeta, como ya lo vimos, es azul, azul verdoso, más o menos. Aquí vemos la composición, o sea, esa capa superior tiene un 83% de hidrógeno, un 15% de helio y un 2% de metano. El planeta posee anillos, esos anillos son un conjunto de 11 anillos. Esos anillos ya habían sido, creo que 7 de ellos ya habían sido identificados desde la Tierra, simplemente con un experimento de ocultación de estrellas que se hizo desde un avión en los años, creo que fue a finales de los años 70, se encontró simplemente el planeta iba a ocultar una estrella. Y antes de que ocultara la estrella parpadeó tanto a un lado como al otro, o sea, antes de ocultar el planeta y después de ocultar el planeta, lo cual reveló que alrededor del planeta debía haber algo y ese algo pues eran anillos. Aquí podemos ver los anillos bueno, hoy en día luego la nave viajero encontró más anillos para un total de un sistema de 11 anillos, e igual que en el caso que vimos de Saturno, hay lunas que interactúan con esos anillos, como lo muestran esta foto, digamos, resaltada del telescopio espacial. Ahora, vamos para el caso de Neptuno. En Neptuno, que también tiene ese color azul debido al metano en su atmósfera superior, sí se encontraron, de hecho, los vientos más fuertes del sistema solar están en Neptuno. Sí hay evidencia de fenómenos atmosféricos bastante importantes, especialmente esta foto fue tomada en el 89 por la nave viajero y podemos evidenciar aquí una mancha oscura en la atmósfera superior de Neptuno, que por su color se denominó y por comparación con la gran mancha roja de Júpiter se llamó la gran mancha oscura. La gran mancha oscura está rodeada de algunos sistemas de nubes. Estas nubes son cirros, o sea, igual que las nubes de agua que hay en la parte de las nubes altas en la atmósfera terrestre, que son indicio de buen tiempo. La mancha oscura estaba rodeada por esos cirros,
y esos cirros son formados por metano y no por, y no por, y no por, no por agua, como en el caso de la Tierra. Y por otro lado, la gran mancha oscura, si la comparamos con la gran mancha roja de Júpiter, es distinta. La gran mancha roja de Júpiter, como dije, es una zona alta en la atmósfera joviana. La gran mancha oscura realmente es un hueco en la atmósfera de Neptuno. O sea, es un punto en el cual estamos viendo la atmósfera más interior del planeta. Y también, diferente a la gran mancha roja, que dijimos que lleva 300 años ahí, un poco más. La gran mancha oscura que fue revelada fue por la nave viajero en el 89, unos años después desapareció. Aquí podemos ver que la gran mancha desapareció en Neptuno cuando ya el telescopio espacial empezó a tomar fotos de Neptuno con una resolución suficiente para evidenciar estos fenómenos. Había desaparecido la que había visto el viajero en el 89, y creo que fue en el 94, había aparecido ahora otra en el hemisferio contrario. Aquí podemos ver las nubes en la parte superior de la atmósfera de Neptuno, que son esos cirros que incluso se sabe que están por arriba porque proyectan sombra sobre la atmósfera más inferior, que es el color azul. Esta es la gran mancha, la mancha que apareció en el hemisferio contrario y tomada por el telescopio espacial. Aquí podemos verla. Esta característica de acá es esa mancha. Esta es en el 99. Esto es otra tomada desde el Observatorio de Palomar. Y realmente lo importante es que entonces esta atmósfera de Neptuno es una atmósfera supremamente dinámica que va cambiando, que se va moviendo, que se va transformando muy rápidamente. El viajero también confirmó, la nave viajero, que es la única que ha explorado Urano y Neptuno, confirmó la presencia de anillos alrededor de Neptuno. Tres anillos, bueno, pues hoy en día se sabe que hay como un cuarto anillo, pero lo importante es que son anillos muy oscuros. De hecho, pues se tuvo que tapar, ocultar el brillo del planeta para poder revelar los anillos en esta foto. Pero una cosa importante es que hasta ese momento se pensaba que no había anillos completos, sino arcos, porque en los experimentos de ocultación de estrellas, las estrellas habían parpadeado a un lado del planeta, pero no al otro. La nave viajero encontró que sí son, que aunque son anillos muy delgados, y oscuro, pues sí, poco brillante realmente, son anillos completos. Y aquí podemos ver una representación de Neptuno con su sistema de anillos, pues con algunas que llevan nombres de científicos que tuvieron que ver con la historia de Neptuno, por ejemplo, Adams y Le Verrier, que fueron los que predijeron al planeta. Y Gale, que fue quien lo descubrió, y aquí hay algunas características de distancias, etcétera, de esos anillos. Entonces, teniendo esto, podemos decir que es importante que todos los cuatro planetas del sistema solar exterior poseen anillos de diferente naturaleza. Unos son como los de Saturno, que son muy brillantes, formados por agua, etcétera. Otros como los de Neptuno, que son oscuros, que están formados seguramente por silicatos y hielos que no reflejan tanto la luz del sol, etc. Aquí podemos ver una representación de esos anillos. Aquí tenemos el sistema de anillos de Saturno, los de Júpiter, que habíamos dicho que son los anillos que son como telaraña, como de membrana, que son muy amplios, pero muy poco densos. Los anillos de Urano, que son muy delgados. Y los de Neptuno, que hay unos delgados, unos muy finos, y otros también tiene zonas en las cuales hay anillos difusos. Pero lo importante es saber que todos los planetas tienen anillos. Ahora, la mayor parte, vamos a pasar al tema de las lunas. La mayor parte de las lunas, pues por no decir todas las lunas del sistema solar, están alrededor de los planetas gaseosos, de estos planetas jovianos. Pues sabemos que en el sistema solar interior solo está nuestra luna y las dos pequeñas lunas de Marte,
Pero Júpiter posee 79 lunas, Saturno 82, Urano 27 y Neptuno 14. O sea, hoy en día se conocen 214 lunas y, como les digo, la mayoría están aquí. Vamos a ver en la conferencia de la semana entrante que también los planetas enanos poseen lunas. Plutón, el principal de ellos, posee 5 lunas. Ahora, esas lunas se formaron también por discos de acreción. O sea, algo similar a lo que pasó con los planetas del sistema solar, o sea, alrededor del protoplaneta en formación, se crearon discos de acreción, como un sistema solar en miniatura, y también había un gradiente de temperatura a medida que uno se alejaba del planeta, y como están en una zona muy fría del sistema solar, sobre esos núcleos, que son núcleos también de roca y de hielo, y también de algo de metal, va haciendo acreción gas y hielo, y vamos a ver que estas lunas están formadas por roca y hielo especialmente, y puede que algo de metal también, y algunos tienen también líquido, agua esencialmente. Esto es una representación de lo mismo, o sea, el planeta gigante y a su alrededor formándose las lunas. Las lunas, habíamos visto, hay lunas gigantes, las más grandes son Ganimedes, la principal de las lunas de Júpiter, Titán, la principal de las lunas de Saturno. Ambas son más grandes que el planeta Mercurio. Luego están Calisto y Io, que son otras dos lunas de Júpiter, las lunas galileanas. Luego está nuestra luna, Europa y Tritón. Y todas ellas, esas son las siete, bueno, aquí hay ocho, las ocho grandes lunas del sistema solar. Y no, son siete, porque tengo Mercurio aquí, las siete grandes lunas del sistema solar, que son más grandes que Plutón y que todos los planetas enanos, para tener una comparación de tamaño. Bien, bueno, como les dije, son muchas lunas, solo vamos a hablar de las lunas más importantes y no acabaría, podemos hacer un curso entero sobre las lunas del sistema solar. Júpiter posee cuatro grandes lunas, son las lunas que denominamos lunas galileanas, porque fue las que descubrió Galileo por medio de su telescopio, en la historia que es tan famosa del descubrimiento de las lunas de Júpiter, que apoyó la idea del heliocentrismo. Son lunas muy interesantes. La más interior de las lunas de Júpiter, llamada Io, es una luna que no posee casi cráteres, pero sí posee esto que ustedes ven acá, no son cráteres, lo cual implica una superficie joven, sino son volcanes. Hasta que la nave viajero pasó por allí en el 80, en el... Perdón, en el 79 creo que fue, no se sabía qué eran esas características, pero esta foto que muestra aquí un penacho en el borde de la luna mostró que ese penacho es un penacho volcánico y que realmente Io tiene una gran cantidad de volcanes. De hecho, Io es el sitio con mayor actividad volcánica en todo el sistema solar y podemos ver aquí vol los volcanes activos en Io. ¿A qué se debe que un cuerpo tan pequeño como Io posea una actividad geológica? Habíamos visto en la conferencia pasada que los cuerpos pequeños como la Luna, como Mercurio, se enfrían muy rápido y no presentan por mucho tiempo fenómenos geológicos. Io tiene esta actividad volcánica debido a algo que se llama el efecto marea. El efecto marea es el mismo efecto que hace que los mares en la Tierra se levanten hacia la Luna, pero en el caso de Io, su planeta es un gigante como Júpiter y además por la parte exterior tiene las otras tres lunas galileanas y eso hace que en ciertos puntos de su órbita la gravedad haga que el planeta, la luna, perdón, se deforme. O sea, la gravedad hace que se estire y luego en otros puntos se encoja. Y ese como tire y afloje de la luna debido a la gravedad, hace que haya rozamiento en la roca del interior y ha mantenido a la luna caliente, pues prácticamente
por toda la historia del sistema solar. Aquí podemos ver dos de los cráteres principales de Io, de los volcanes, perdón, no son cráteres, son volcanes, que se llaman Pele y Loki, y aquí otro va a estar. Son volcanes activos, como les digo, es bien interesante porque son volcanes que hoy en día están activos, y aquí podemos ver pues el material que surge de estos volcanes. Como es una luna tan pequeña, hay material de los volcanes que incluso es expulsado al espacio exterior. Y aquí esta es pues como una animación que muestra el volcán en erupción en Io. Creo que esto fue cuando pasó la nave de Galileo. Entonces, el interior de Io, pues como les digo, todas estas lunas deben tener una corteza. En este caso, Io tiene como una astenósfera, o sea, una capa en la cual hay material fundido, que es el que sale por los volcanes, un núcleo de hierro y sulfuros de hierro y un manto de roca. Es parecida de alguna forma a los planetas terrestres, pero Io es realmente una excepción. La siguiente luna galileana, que es Europa, también es muy interesante porque tal vez aquí hay un cráter, pero no presenta casi cráteres en su lugar. Lo que presenta la luna, que tiene está formada por hielo de agua, es muy brillante, es una serie de bandas. Como de canales en su superficie que son relativamente nuevos y se ha postulado que esos canales han sido abiertos porque el hielo se rompe en ciertos puntos y surge del interior líquido. Entonces se ha postulado que esos grandes bloques de hielo que constituyen Europa se mueven unos respecto a otros y eso ha hecho que se piense que del interior de Europa, que también está caliente por un efecto marea, haya a un océano de agua líquida. Y aquí podemos ver el modelo. Simplemente es una luna que también tiene un núcleo metálico, un interior rocoso y una capa de hielo superficial, pero entre esa cubierta de hielo y la roca del interior se postula que hay un océano de agua líquida. Y ese océano de agua líquida es bien importante porque Europa es uno de los sitios del sistema solar donde se postula que podría existir la vida, porque recuerden que el agua líquida es una de las condiciones necesarias para la vida y esta sería una vida que nunca ha visto la luz del sol, pero que puede derivar energía de, por ejemplo, de fuentes hidrotermales, etcétera, y es uno de los puntos del sistema solar más interesantes desde el punto de vista de la astrobiología. Y esto fue una foto en el 2014 y en el 2016, donde con el telescopio espacial se encontraron plumas de agua, no son volcánicas, son como geysers en Europa que confirmarían el interior líquido de esta luna. Ganimedes, la mayor de las lunas galileanas y mayor de todas las lunas de nuestro sistema solar, es una luna que también muestra características interesantes, terrenos más antiguos, más craterizados y terrenos jóvenes más planos. Su parte exterior también es hielo. Aquí podemos ver que en algunos puntos hay corrimientos de esas capas de hielo. De hecho, aunque no hay, digamos, evidencias de flujos de agua, se postula también y sobre todo debido a que se han encontrado campos magnéticos alrededor de esta luna, que se cree que se pueden originar por un interior de un océano de agua salada. El agua salada también es conductora de la electricidad y con el movimiento de esta luna podría crear un campo magnético. Entonces también se postula que esta luna puede tener un océano interior y obviamente las mismas capas que vimos antes de roca exterior, de hierro interior y de hielo y en este caso agua en la parte intermedia. La cuarta luna galileana, que es Calisto, sí es un terreno muy antiguo. De hecho, es el cuerpo más craterizado de todo el sistema solar, lo cual implica un terreno muy antiguo que se solidificó muy pronto. Esto es una gran cuenca parecida a la cuenca Caloris. Bueno, parecida no, pero es el mismo tipo de formación como la cuenca Caloris que vimos en Mercurio, simplemente un sitio donde cuando todavía la luna no estaba totalmente solidificada, cayó un meteorito que creó una cuenca y aquí podemos ver
las ondas, digamos, dejadas por ese golpe. Se llama la cuenca Valaya. Y este sería un modelo del interior de Calisto, donde también incluso se puede postular un océano de agua salada, pero Calisto, sea diferencia de Europa, está completamente solidificado, o sea que este océano de agua salada estaría atrapado, no tendría, digamos, salida hacia el exterior. Ahora, Júpiter, Saturno, no solamente es el señor de los anillos, sino también el señor de las lunas. La principal de las lunas de Saturno es Titán. Titán es una luna muy interesante porque es la única luna del sistema solar que posee una atmósfera verdadera. De hecho, esa atmósfera, parecido a lo que pasa en Venus, nos impide ver la superficie de la luna. Su color naranja revela que está formada más que todo por metano y por otros hidrocarburos. Sin embargo, ya la nave Cassini lanzó dentro de a la luna Titán la sonda Huygens, que estudió la atmósfera mientras iba cayendo al interior de la luna y nos mandó fotos de la superficie. Como vemos, la superficie, hay mucha neblina, digamos, en la superficie de Titán. Y podemos ver que hay rocas, esas rocas serían más que todo de hielo, posiblemente también de hielo de agua. Aquí podemos ver algunas de las características. Una cosa que se ha encontrado muy interesante en Titán es que hay una gran cantidad de metano y el metano forma como un sistema meteorológico en esta luna. O sea, aquí podemos ver estas patrones de drenaje, es como que hubiera ríos por los que corre metano líquido, hay también lagos de metano y se cree que hay nubes y hay lluvia de metano en esta luna. Este es un mosaico de algunas de las características que se han estudiado de la superficie de la luna. Esto fue por medio de la nave Cassini con técnicas de radar donde se encuentran, hay zonas que están, esto es falso color, pero digamos lo que está en naranja es más que todo zonas donde hay metano, lo que está en azul es más zonas donde hay agua en forma de hielo, el metano sí está en forma líquida, y estos mapas que han logrado hacer de la luna revelan, por ejemplo, que hay lagos, bueno, que hay algunos cráteres, hay dunas. Hay como ríos, hay planicies, pero es una luna muy interesante porque es una luna que posee también una química orgánica muy interesante. El metano ha formado por interacción con la luz ultravioleta del sol otra serie de compuestos como hidrocarburos más pesados y como otros compuestos orgánicos muy interesantes. La otra luna de Saturno que es bien importante es Encélado, otra luna que aunque es relativamente pequeña, muestra en la parte sur surcos parecidos a los que hay en Europa. También es una luna que se cree que puede estar atrapada en un efecto marea y lo que encontró la nave Cassini, supremamente interesante, en la parte sur de la luna hay, estos sí son bastante evidentes, geysers, o sea, chorros que salen del interior y se encontró que eso es agua y es agua que posee sales también. Entonces lo que se postula es que al menos en la parte sur de Encélado debe haber un interior líquido, no necesariamente un océano global, pero sí digamos como grandes lagos o grandes partes que puede ser como océanos, como mares en el interior. Y que escapa al espacio exterior, o sea que también parecido a lo que hace en Europa, forma grietas que permite que esa agua escape. Pero lo interesante es que dentro de esta luna también podría haber actividad que hiciera que en este océano interior pudiera haber vida. Es otro de los sitios con esas posibilidades. Pasando a las lunas de Urano, que son cinco las lunas principales de Urano, son lunas muy oscuras. Eso se debe a que en esta parte que habíamos dicho que ya hay una gran concentración de metano, el metano forma hielo sobre las lunas de Urano y la luz ultravioleta del Sol hace que ese hielo de metano se vaya oscureciendo y por eso muestran las características oscuras. Aquí vemos una representación, pues una foto, digamos, modificada
del planeta con sus anillos y las cinco lunas principales, Titania, Umbriel, Miranda, Ariel, bueno, estas son cuatro de las cinco, y Puck, que es otra luna. Todas ellas, un cuento bonito es que todas las lunas llevan nombres mitológicos del planeta, digamos, Io, Europa, Ganimedes y Calixto, las lunas que ya nombramos de Júpiter, fueron amantes del dios Júpiter, del dios Zeus, pero en el caso de Urano, que también es un nombre mitológico griego, a las lunas se les dio nombres, se rompió la tradición y se les dio nombres de las obras de William Shakespeare. Entonces, que yo recuerde, Titania es el hada ahora no me acuerdo, de la tormenta, tal vez. Puck es el duendecillo del sueño de una noche de verano, bueno, etc. Son personajes de shakespearianos. Una de las lunas más curiosas de todo el sistema solar es Miranda. Esta luna que ustedes pueden ver que tiene como unos parches, que está hecha como a pedazos, es una luna que parece que se rompió, o sea, que algo la chocó, se rompió en varios pedazos cuando todavía no estaba completamente formada. Los pedazos fueron atraídos por la gravedad y se volvieron a formar la luna, pero ya no alcanzaron, digamos, a homogenizarse y por eso quedaron en esa forma. Esta luna es Umbriel, que también es muy oscura, pero tiene aquí un cráter que es claro y algunos picos que también están, que son más claros que el fondo y parece ser simplemente material que surgió del interior y que aclaró, digamos, las zonas que estaban cubiertas por el hielo de metano más oscuro. Igual que lo que vimos en casos anteriores, muchas de estas lunas tienen correlación o están en interacción gravitacional con los anillos de Urano, y existen también las lunas pastoras, o sea, por fuera y por dentro del anillo Epsilon de Urano están dos lunas, Cordelia y Ofelia, que mantienen el anillo Epsilon en posición. Y finalmente, las lunas de Neptuno. Neptuno posee una luna principal, Tritón, que es una de las siete grandes lunas, una luna muy, muy grande. Es la única luna, lo habíamos mencionado tal vez en la conferencia anterior, que gira en sentido contrario, o sea que es retrógrada, o sea, se traslada alrededor del planeta en sentido contrario, y ello evidencia que la Luna no se formó allí, sino fue atrapada por el planeta Neptuno. Se cree que es uno de esos cuerpos que estaban en la zona más exterior del sistema solar y que viajando hacia el sistema solar interior fue atrapada por el planeta Neptuno. Tritón es muy interesante porque muestra características en su terreno de terrenos más jóvenes. Hay terrenos que no son, que prácticamente no tienen cráteres, e incluso hay terrenos que muestran esta característica que ustedes ven aquí oscura como una pluma volcánica, que vamos a ver que no es exactamente una pluma volcánica, pero sí es lo que se llama criovulcanismo. El hecho de que tenga esa superficie joven parece que pudo ser porque en el evento del atrapamiento de la Luna por Neptuno, la Luna se volvió a fundir y entonces cualquier característica que hubiera antigua quedó borrada. Estas plumas, como les digo, se cree que son simplemente geysers, también parecido a lo que vimos en Encélado o en Europa, pero en este caso se cree que esto no es agua, que estos son depósitos que hay en el subsuelo de nitrógeno, que puede estar líquido ya a estas temperaturas tan bajas en esta parte del sistema solar, y que simplemente por las estaciones puede romperse la superficie, puede crearse grietas en la superficie, que hace que este gas, este nitrógeno líquido se gasifique y o se sublime y cree estos chorros que arrastran el metano, el hielo de metano que hay en la superficie de la Luna y crean estas plumas oscuras que podemos ver acá en la foto anterior. Las otras lunas de Neptuno son lunas pequeñas que también de alguna forma están distribuidas incluso en la zona en que el planeta tiene anillos. Ninguna de ellas
es muy grande y aquí podemos ver una foto, digamos, una composición del planeta. Pues el planeta fue ocultado para poder ver las lunas, pero aquí podemos ver los anillos. Esto es tomado también por telescopio espacial y algunas de las lunas, Hipocampo, Galatea, Despina, Larisa, Talasa, etc. Bien, esto sería lo referente a lunas. Como les digo, son demasiadas lunas para poder referirse a todas ellas, entonces por ello solo hablé de unas cuantas, pero como les digo, uno podría hacer casi que un curso entero sobre lunas del sistema solar. Bien, pues esta sería la conferencia del día de hoy, hablando sobre estos planetas gaseosos gigantes, que son muy interesantes, son muy distintos a los que vimos anteriormente, son muy distintos a los que vamos a ver en la conferencia posterior y poseen, como ya lo vimos, una serie de satélites que por sí mismos son también supremamente interesantes y que podían considerarlos uno como cuerpos planetarios por ellos mismos. Les invito entonces a la tercera conferencia, que será en una semana, sobre los otros familia de planetas, los planetas enanos, de los cuales hace parte Plutón, y los cuerpos menores, o sea, lo que hay más en el exterior del sistema solar, que son los cometas, la nube de Oort, el cinturón de Kuiper, etc. Les agradecemos su atención en el día de hoy. Los invitamos a la sesión de preguntas a continuación. Y los invitamos esta tarde al primer Festival Regional Astronáutico, que tendrá lugar y de la exploración espacial en Sopó a partir de las 3 de la tarde en el Parque Principal de Sopó. Es organizado por la Universidad de La Sabana y el municipio de Sopó, pero tenemos participación como ACDA con charlas, con la observación con telescopios, entonces están cordialmente invitados al festival esta tarde. Bien, muchísimas gracias de nuevo y los esperamos en la sesión de preguntas y en la conferencia del próximo sábado. Recuerden también que estas conferencias quedan en el canal de YouTube. Para quien no se las haya perdido, pueda o quiera volver a verlas, las ve allí. Y si les gustan, nos den un me gusta y se suscriban al canal donde están todas las conferencias que hemos hecho a lo largo de todos estos sábados desde que empezó la pandemia, e incluso desde antes. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.